No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Ese es el título de la lección 18. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Mi manera de ver tiene consecuencias. Y no solo en mí, en todos aquellos y en todo aquello con lo cual interactúo, con lo cual me relaciono. Esto no significa que si tengo pensamientos negativos, es decir, que no son positivos, porque la negatividad no existe. Lo que existe es falta de aceptación, de que solamente se da la ganancia, que solamente se da la expansión del amor. Pero bueno, en este mundo, y por eso utilizamos un lenguaje dual y lo hace todo el mundo, porque si no estaría compartiendo la verdad y ya no precisaría de valerse de recursos duales para compartir. Bueno, como os comentaba, aquello que etiquetamos de negativo, pensamientos de rencor, de despecho, de creer que otros disfrutan de placeres del mundo de los cuales uno no disfruta porque no ha tenido suerte o por lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos pensamientos tienen una consecuencia en los demás y lo tienen de manera instantánea en nuestro rostro. Se refleja esos pensamientos que estamos teniendo. Por eso el físico nos informa de todo, de la persona. Otra cosa es que sepamos o que no sepamos leerlo. Pero no es que el físico tenga un valor de por sí. Es que tú lo estás animando. Y tú es algo incorpóreo. Tú es algo inmaterial. Tú es algo que no está en este mundo, pero que se manifiesta en este mundo. Y por eso precisamente podemos ver, podemos leer, podemos interpretar todo lo que vemos, todas las expresiones de nuestros semejantes, y podemos ya saber qué está aconteciendo en sus mentes. Lo sabemos porque nuestras mentes están unidas, y de esto se nos habla también en esta lección, pero aún así damos noticia de lo que acontece en todos nuestros gestos, en todas nuestras expresiones. Eres tú el que conduce. No eres un cuerpo, pero te estás expresando a través de él. Estás usando esa herramienta. Y es una herramienta para que tú ofrendes aquello que reconoces en ti. El amor que eres. La verdad que eres. El reino de Dios que está en ti. Para eso sirve esa herramienta que utilizamos en el mundo. Ese es su fin. El mundo le da otro fin. Y cuando decimos el mundo, hablamos de un mundo interpretado sin Dios. Como os comentaba, los pensamientos negativos que pueda tener tienen sus consecuencias. Tiene sus consecuencias en aquellas personas que estén sintonizando en la vibración negativa en la cual yo estoy sintonizando. Porque unas personas que estén por encima, porque unas personas que se acepten en el amor, en la verdad, en la bondad, que sean conscientes de esa herencia divina, esas personas van a ver simplemente una persona que les está pidiendo amor. Porque esa es su vibración. Con lo cual, eso de que dicen en algunos foros, aléjate de las personas tóxicas. Fíjate, la manera de llamar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Yo lo que sé es que Jesús nos dijo: ama a tus hermanos como a ti mismo, ama a tus semejantes como a ti mismo, ama a los que te hagan mal, los que te hagan bien ya los aman los malos también, los malos entre comillas. Entonces Jesús nos decía que amáramos a todos, y amar no es etiquetar de tóxicas a las personas con las cuales nos relacionamos. Eso no es amor, eso no es expresión de amor. Si es cierto que debes de alejarte de ellas, si tú no ves que tú estás capacitado para interactuar
con ella, si tú ves que tú no estás capacitado para ofrendar ese amor que ellas te están pidiendo, entonces haces bien en alejarte de ellas. Pero llegará un momento en el que esas personas que supuestamente son tóxicas serán vistas por ti con amor, desde la verdad, desde una visión transparente, y por lo tanto no te sentirás vulnerable ante ese supuesto ataque de una persona tóxica, sino que permanecerás en tu paz indefinidamente y darás una respuesta amorosa a esa petición de amor, porque una petición de amor es una ofrenda de amor. Entonces, bueno, el tema de esta lección es que nuestros pensamientos tienen unas consecuencias, por lo tanto, cultivemos pensamientos positivos, amorosos, bondadosos, generosos y tendrán una consecuencia en todos aquellos con los cuales interactuamos. Y todo esto, toda esta bondad, todo este amor, toda esta belleza, etcétera, etcétera, siempre es incondicional. No tenemos expectativas que nos vengan desde afuera, porque la expectativa es dependencia de algo que interpretamos como ajeno a nosotros. Lógicamente, esto cuando hemos adquirido el hábito de tener expectativa, pues lógicamente no es normal que nos resulte complicado, dificultoso el trascender esa necesidad de tener expectativa con todo lo que nos relacionamos en nuestra vida cotidiana. Pero que nos resulte dificultoso, en el caso de que nos resulte, no significa que estemos incapacitados de expresar voluntad de trascender aquello que deja atrás esos límites, deja atrás esas limitaciones, deja atrás esas dependencias. No se trata de llegar a una perfección mundana. No, se trata de expresar permanente voluntad y hacerlo gozosamente de ser la mejor versión de nosotros mismos en la capacidad en la que podamos serlo. La perfección no tiene límites. Esa es la perfección del ego, la perfección de las estatuas. Por eso siempre vemos al pasado, ¿no? Por eso se le pone la etiqueta de santos a personajes que han muerto, que están en el pasado. Porque no reconocemos la santidad en nosotros. No se reconocemos la santidad en nuestros hermanos y en nuestras hermanas. No reconocemos la santidad en la creación. No reconocemos la santidad en el eterno presente de la vida. Y donde decimos santidad, decimos inocencia. Decimos perfección, porque esa es la auténtica perfección, algo dinámico, algo activo, algo expuesto a nuevos descubrimientos, a nuevas revelaciones, a nuevos conocimientos, porque así es la vida eterna, permanente relación. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Soy verdad en la relación, por lo tanto, mi manera de ver tiene consecuencias en todo aquello con lo cual me relaciono. Lo negativo tiene consecuencias negativas y tiene consecuencias positivas en aquellos que están en una vibración superior a la mía, con lo cual no debes de sentir ningún tipo de culpa por algún error que creas estar cometiendo o haber cometido, porque todos estamos en las manos de Dios. Y precisamente este curso, esta guía, un curso de milagros, es para trascender la ilusión de la culpa. La culpa no se puede trascender si seguimos teniendo sentimientos de culpa, que no son verdaderos sentimientos, que son pseudo sentimientos, que son la negación de nuestros sentimientos. La negación de nuestro sentir que se da en el eterno presente de la vida, aquí y ahora. Lo que viene de atrás, lo que viene del pasado, los sentidos nos informan por lo tanto del pasado. Por eso lo llamamos sentidos. Por eso a ver, a escuchar, a hablar, lo llamamos sentidos.
porque fueron concebidos en el pasado, ahí donde tú no estás. Por eso la muerte te parece algo tan evidente y tan inevitable. Te lo parece en la medida en la que le das crédito a unos sentidos que no manifiestan, abierta, gozosa y plenamente, tu sentir, que está siempre aquí en el eterno presente de la vida. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Esta es la lección del día 18. Gracias por vuestra atención. Bendiciones, que paséis un día muy feliz. Un abrazo y hasta pronto.